Historias editadas, lejos del mainstream, que plantean escenarios muy originales. Hoy les presento tres novelas policiales de editoriales independientes a las que vale la pena echarles el ojo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por qué leer en video acá en el canal de YouTube. Antes que empezar, voy a pedirles que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita. Ustedes ya saben todo lo que tienen que hacer para quedarse bien pegados a este canal de Por qué leer y poder enterarse de todas las novedades de cada video que subimos, de los audiolibros, de las reseñas, de los consultorios, de todo lo que se hace en este canal, enterarse, decía, primero que nadie. Y así podemos seguir aumentando esta hermosa comunidad de Por qué leer. El video de hoy tiene el objetivo de presentarles tres novelas que probablemente no conocían, que fueron editadas por editoriales independientes y que creo que está bueno poder tenerlas a mano, leerlas por sus planteos originales, sobre todo eso. Los policiales son historias que ya sabemos, hay un misterio, hay que descubrirlo y nos van atrapando, el narrador nos va atrapando y nos va llevando hacia la develación del misterio. Sin embargo, en las novelas que les voy a presentar hoy, esto se trastoca un poco, se cambia, así que les voy a dar argumentos para que las lean. Y por supuesto, en la casita de los comentarios les voy a dejar las formas alternativas para conseguirlos, más allá de que muchos de ellos están en las librerías y que ustedes van a poder ir a grandes cadenas o a librerías barriales y también los van a poder conseguir ahí. Creo que esta manera alternativa de conseguirlos también es parte de la historia de El Under o de las editoriales independientes, así que también iría por esa opción. El primero de los libros que voy a presentarles es Sí fui yo, de Damián Robner, de Editorial Hormigas Negras. Damián Robner es músico y se tiró al género, se tiró a la literatura escribiendo esta novela policial. Esta novela arranca por el final. El detective Antonio Grillo es llamado para investigar un asesinato en el que él mismo está implicado. Hay una confesión al principio de la historia y lo que nos queda es descubrir qué pasó, porque justo el asesinado es Guillermo Rodas, un empresario muy importante que muchas personas querrían haber visto muerto. Entonces, lo que se devela es qué pasó realmente. ¿Quién es Antonio Grillo, el detective? ¿Por qué queda implicado en el asesinato? Nos propone un montón de preguntas y es una historia bastante larga y con la revelación al principio se da vuelta absolutamente. Les recomiendo esta historia porque tiene este comienzo original, está dada vuelta y nos propone una manera distinta de leer una novela policial. Con la revelación del final al principio nos damos cuenta que la novela es muy gruesa y decimos, pero ¿para qué? ¿Qué más hay? ¿Qué es lo que tienen que contarnos? Y se va develando la trama. Si bien el principio es muy, muy ganchero y queremos quedarnos para saber más, por ahí después, a lo largo de la historia, se va desarmando un poquito, el final es un poco flaco. El final real, digamos, el final concreto. Sin embargo, me gustaría que se acercaran a ella para ver que sí se puede hacer algo distinto, que sí nos podemos proponer leer una cosa que habitualmente no estamos acostumbrados a leer. Tiene algunos planteos, algunas conclusiones con las que yo no estoy de acuerdo, por ahí cosas más bien morales. Sin embargo, creo que sí es un buen ejercicio de novela policial distinta. Así que Sí fui yo, de Damián Robner, es mi primera recomendación. La segunda novela policial original y distinta y editorial independiente que les voy a recomendar hoy es Matilde debe morir, de Cristian Acevedo, de la editorial Barenhaus. En esta historia, los protagonistas somos nosotros, y sin querer, porque arranca con una advertencia diciendo: si pasas la siguiente página, te vas a transformar en un personaje del libro. Y nosotros, spoiler, ya sabemos lo que tiene que pasar. Matilde debe morir, y encima somos un personaje de la novela. Está escrita en segunda persona del singular, nos está señalando a nosotros todo el tiempo como imperativos: te levantás, tenés que ir al baño, nos empieza a ubicar en la escena y nosotros mismos, como personajes obligados a ser parte, nos vamos develando la trama mientras, como digo, formamos parte de ella. Es un juego literario que nunca me habían hecho hacer a través de un libro, la verdad es que me gustó mucho esta experiencia y aunque nos vamos a enterar de lo que pasa con el título del libro, lo importante es cómo vamos a llegar hasta ahí. Y nosotros como personajes, como parte de esta historia, instalados en la trama, no necesariamente tenemos que querer que se cumpla el designio del título, porque la vamos a conocer a Matilde, la vamos a ver sentada ahí, en una mesa de bar. Sin embargo, estamos obligados a participar
de lo que nos señala el autor, o el narrador en este caso, que es que Matilde debe morir. Compré mucho este juego porque fui parte, me imaginé parte de la trama, hice la tarea, todo lo que me pedía el autor lo llevé a cabo y de alguna manera también el final me dejó sorprendida. No digo que es la novela policial favorita, pero sí me gustó mucho participar de un ejercicio literario. Nosotros cuando leemos somos parte de un juego, es como que el narrador o el autor, mejor dicho, nos están poniendo a prueba todo el tiempo nuestra imaginación, nuestra creatividad, pero en este caso somos parte intrínseca de la narración, del argumento. Y ese ejercicio me divirtió mucho y me gustó, me atrapó, me llevó a leer el final en muy pocos días, en muy pocas horas. La verdad es que Matilde debe morir, de Cristian Acevedo, se transforma en mi segunda recomendación porque vale mucho la pena. Y el tercer libro que les voy a recomendar es El oficinista, de Federico de Gregorio, editado por Autores de Argentina. En esta novela, el protagonista, que es un analista de sistemas argentino, uno más de tantos que trabaja en una oficina, de ahí el título El oficinista, que un día descubre que si se implanta el miedo, la gente al tener miedo empieza a hacer cosas que habitualmente no haría, empieza a jugarse por sus propios deseos. Entonces el oficinista decide salir a la calle a implantar el miedo, matando a algunas personas, para que los demás entiendan el mensaje y empiecen a valorar su propia vida. Es espeluznante, así planteado. Está escrito en primera persona, por lo tanto nosotros somos cómplices del oficinista. Y lo que nos pasa al principio es que nos reímos porque hay unas escenas de oficina que todos conocemos y que nos parecen muy familiares. Y después, a lo largo del desarrollo de la trama, se va volviendo cada vez más espeluznante, cada vez más peligroso. Vamos a instalarnos en la mente de nuestro asesino y vamos a saber exactamente cómo piensa, qué está haciendo y por qué está haciendo cada cosa. Tiene un comienzo excelente, un desarrollo también muy interesante. Al final se me cayó un poquito esto de sostener la intriga y de poder llevar el personaje a el máximo nivel. Sin embargo, es una novela interesante y un ejercicio también no tan original como las otras novelas, tiene una cosa más clásica, pero sí esto de la implantación del miedo, la idea que hay detrás y de que podría ocurrir a cualquiera, le podría ocurrir a cualquiera, porque cualquier persona podría llegar a las conclusiones que llega este oficinista. Y el miedo a que nosotros podamos ser el próximo asesino serial también empieza a implicarnos un poco en nuestra reflexión. Estamos leyendo el libro y decimos, uy, yo esto también lo pensé alguna vez, uy, ¿seré la próxima? No voy a ser la próxima igual, no se preocupen. Es muy interesante cómo Federico de Gregorio desarrolla esta perspectiva y a este personaje que es el protagonista. Y hasta acá llegamos con el tridente ofensivo de la jornada de hoy. Sí fui yo, Matilde debe morir y El oficinista, las tres novelas policiales de editoriales independientes que creo que vale la pena echarles el ojo. Si ustedes llegaron hasta acá, quiero que me cuenten cuál fue la que más los intrigó, por cuál empezarían. ¿Qué les pareció cada uno de los argumentos? Me gustaría saber también si ustedes leen policiales, cuáles son sus favoritos, si prefieren más bien los de suspenso, si prefieren más bien los que implican cierto terror. Quiero que me lo cuenten porque estoy leyendo todos los comentarios y me gusta mucho contestarles después para que se genere la conversación. Así que sepan que bajan un poquito, me dejan un comentario, después lo leemos y también nos compartimos impresiones. Y por supuesto, ya llegando hacia el final del video, sepan que Por qué leer está en todas las redes sociales. Nos tienen en Twitter, en Facebook, en Instagram, acá en el canal de YouTube y por supuesto en Spotify, donde están los casi, no, ya llegamos, más de 30 audiolibros gratuitos para que ustedes escuchen, que también están acá en el canal de YouTube por si no tienen cuenta en Spotify o no tienen iTunes porque no tienen un teléfono iPhone. Estamos en las aplicaciones de audiolibros de podcast para que puedan también seguirnos ahí. No se olviden que en el canal de YouTube estamos tratando de subir un video todas las semanas, así que pueden suscribirse, darle like a este video que ayuda un montón para que YouTube lo muestre más. Así que saben también que están participando de hacer crecer a esta comunidad. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo video, hasta la próxima lectura.